nombre es Alicia Garay Herrera. Mi nombre es Nancy Larenas Ojeda. José Giribá, fotógrafo. Yo creo que eso es la presentación más cuerda en el fondo, ¿entendí? Porque en relación con otros compañeros yo no he tenido un trabajo político así permanente. Yo me dediqué fundamentalmente siempre a lo mío, ¿entendí? Y lo mío es la fotografía. Orlando Mardones, y llegué aquí a Alemania en el año 78. Mi nombre es María Cristina Miranda, soy chilena y vivo en Alemania desde hace 46 años, desde 1973, en diciembre. Viví hasta el 2004 en la ciudad de Hannover y desde el 2004 vivo en Berlín. Yo vengo de San Fernando, pueblito chiquitito al sur de Santiago. Llegué a Berlín por casualidad. Nunca quise salir del país y producto de la dictadura y producto de haber estado detenido en San Fernando y en Rancagua, haber vivido un poco en la etapa oscura de ese periodo. Entonces no me quedó otra y Amnistía Internacional me sacó del país y llegué a Berlín. Yo me presento como la mayor, la más anciana de todos los chilenos que hay acá. Tengo 87 años de edad y llegué cuando tenía 42 años. Entonces me tocó bastante duro aprender el idioma, revalidar estudios, poder trabajar en mi profesión, en la Facultad de Medicina, en el fondo llegar al mismo nivel que tenía en Chile y jubilar. Mi nombre es Diego Aguirre, tengo 50 años recién cumplidos, nacido en Santiago, Chile. Yo me presentaría como una persona que vive finalmente en Berlín, que encontró su casa en Berlín. Una persona que largo tiempo andaba errante, no sabiendo dónde pertenecía. Estaba en mí el pensamiento o la obligación que yo me impuse de algún día volver a Chile, allá donde me corresponde estar. ¿Cómo preparaste a los niños? ¿Qué les dijiste? Le dije que íbamos a ir de vacaciones por un tiempo, vamos a salir de Chile, vamos a ir a conocer otro país. Cristian tenía 11 años y Yuri tenía 3, iba a cumplir los 4. Y íbamos a salir todos felices, contentos, pero no estaban nada muy contentos porque tuvieron que dejar sus cositas que no podían traer, pues. ¿Qué sé yo? Un peluche, un mono, qué sé yo. ¿Y este me lo puedo llevar? No, mejor que no te lleves eso. Después te vas a tener otro más lindo, qué sé yo. Al final salimos y la perrita que teníamos nos siguió en el auto, era un transporte grande, nos siguió la perrita hasta no sé cuántos kilómetros corrió y los niños gritando dentro del auto. ¡Mami, mami, la mini! ¡Pero mami, la mini, mire la mini! ¿Por qué no nos llevamos la mini? Todos gritando, ¿no? Imagínate, yo ya no aguantaba más, ya, entonces. Y mis vecinas me dijeron, sí, Alicia, ándate tranquila. Y nosotros vamos a tratar de organizar aquí para que, bueno. Así que así salimos, fíjate. A las 21 horas en punto, ni un minuto más ni uno. Ahí, esa es la única oportunidad que usted tiene. ¿La hace o no? La hago, le dije yo. Voy. No sabía dónde era. A todos estos, ¿qué hora eran? Eran las 4 de la tarde. No me queda ir donde unos amigos del MAPU, que tenían oficina, abogados, que me llevan al lugar. Vamos, vemos dónde es. Y yo me quedo arriba dando vueltas, esperando el tiempo. O sea, estuve caminando como 5 horas en el barrio alto, por ahí dando vueltas, hasta la hora hasta que
me encuentro nuevamente con estos compañeros del partido de abogados. Y yo, el ¿cómo se llama? Porque no, además no descubríamos la puerta. Porque generalmente las embajadas, bueno, tienen todos sus muros pues, de afuera. Y está todo de blanco. No se veía ninguna puerta cuando pasamos en el auto. Se tiene que ir a ese lado. Bueno, llegamos ahí con el abogado, después que nos encontramos, y me llevó al lugar en una calle paralela a la principal, y aquí está la embajada, y justo se para detrás nuestro otro auto, un Fiat 600 rojo, no me olvida nunca. Se baja alguien, miramos así, y el compañero me dice: ese va para allá. ¿Está bien? Lo sigo, digo yo, sin saber dónde iba a caer. Bueno, nos abrazamos, salimos y caminé yo, detrás de él, era Iván Murúa, del Partido Comunista. Bueno, él caminaba así, tuc, 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 tuc. Y aquí había que dar la vuelta a la calle. Y seguí yo detrás y yo de repente veo que él salta al lado. Pasamos una señora que iba caminando, dos señoras, lentamente. Salta y van acá y yo salto detrás. No sabía dónde caía. Se había abierto una puerta. Es decir, estaba todo tan bien hecho. Tenían una organización adentro. Eso estaba muy bien, muy, muy bien. A la entrada de Alemania en Frankfurt, Main, tuve un problema, porque yo traía un pasaje de venida solamente. Entonces me dicen: chuta, usted viene solamente de venida a Alemania. ¿Y qué piensa hacer? ¿Y cuánto dinero trae? Traía $30. Una irrisión, ¿no? $30 no se puede estar en un país, ¿no? $30 en ese tiempo, una cama en el hotel costaba $20 o $15. Entonces yo tenía que comer y vivir con $30. Entonces era como una cosa media rara. Entonces me dicen: mire, ¿sabe usted? $30 no es nada. Entonces usted, ¿a qué viene a Alemania? Entonces yo digo: mire, yo vengo a Alemania porque mis amigos me han pagado el pasaje para venir a visitarlos. Estaba mintiendo, porque no podía decir que venía sin nada a Alemania. Entonces le digo yo: me invitaron a pasar aquí un par de tiempos y ellos me van a pagar el pasaje de vuelta a Chile. Ahora me pagan el pasaje de venida y después me pagan el pasaje de vuelta. Y me pagan la estadía que yo voy a estar aquí visitándolo a ellos. Entonces me dice: sí, pues tenemos que hablar con sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Entonces yo digo: mire, están esperando en el aeropuerto de Berlín. Pues a mí me habían tomado preso. O sea, la policía me había retenido. Porque no había nadie de Amnistía Internacional esperando a uno. ¿Y no era un avión con otros exiliados? No, yo venía en un avión particular. Ya. Yeah. ¿Ya? Yo llegaba solo prácticamente. Entonces me dicen: usted no puede, me dice, entrar a Alemania y quedarse aquí así solamente. Entonces me dice: vamos a tener que llamar a sus amigos si existen. Entonces eso fue, llamaron a los amigos aquí al aeropuerto, que ellos me estaban esperando. Yo tenía que estar a la 1 de la tarde aquí en Berlín y a la 1 no llegué. Entonces ahí se preocuparon y ahí reclamaron en la policía saber que venía un amigo del avión tanto, número tanto, tenía que llegar en ese momento y que no llegó. ¿Dónde estaba? Y ahí la policía llamó a Frankfurt y le dijeron que yo estaba retenido por la policía, que no me dejaban pasar porque yo no tenía más que un pasaje de venida. Tenía que explicar cómo iba a regresar a Chile, ya que venía aquí a Alemania. Entonces, en ese intertanto me llamó el cónsul de Chile, de Frankfurt. Y me dijo: ¿usted qué viene a hacer aquí a Alemania? Bueno, yo digo: tengo amigos, vengo aquí con ellos, ¿no? ¿Pero usted no estuvo preso en Chile, no es perseguido político? No, le digo yo, no, no tengo nada que ver. ¿Ah? ¿Y a qué viene aquí a Alemania? Bueno, le digo, vengo a ver a mis amigos que me invitaron a pasar unos días aquí, pero usted trae un pasaje de vuelta y trae $30, según la información de la policía. Bueno, le digo yo, porque no necesito más, porque mis amigos me están esperando en Berlín. Y me van a pagar el pasaje de vuelta. Y eso es todo. Me dice: ¿sabe usted que la policía quiere echarlo de vuelta a Chile?
En el próximo avión que hay me dijo dirección, o sea, vuelo Berlín-Londres y Londres-Santiago. Ajá. Yo digo, yo no me voy. Yo quiero que hablen con mis amigos en Berlín. Y llamaron a Berlín, por altos parlantes, al Más Flores, y dijeron, Más Flores, se necesita la oficina de la policía en Tegel, ¿no? Fue para allá y le dijeron, mire, usted tiene un amigo que invitó, está preso en Frankfurt, no lo dejan pasar, ¿ya? ¿Y quién es esa persona? ¿Ustedes tienen dinero? Necesitamos que nos pongan aquí 1.000 euros, 1.000 D-mark encima de la mesa. Si tiene los 1.000, su amigo pasa. Porque ustedes se responsabilizan en pagarle seguro, en hacerle esto y todas las cosas. Sí, claro, bueno. Así que el Max tuvo que llamar a otro, juntar la plata rápidamente y llegar a la policía después y decir, aquí están los 1.000 D-mark. Entonces la policía en ese momento llamó a Frankfurt decir que se venga el hombre en el próximo avión que vuelve. El contacto con los vecinos era nulo. Nadie nos daba la oportunidad de contactarnos, por ejemplo. Recuerdo que unos meses después, yo pienso que habrá sido, por ejemplo, unos 2 meses, iba en el ascensor y una mujer me dice, y tú me dices así, ¿en qué fábrica trabajas? Entonces yo le dije, no trabajo en ninguna fábrica, soy profesora. ¡Ay! Me dice, usted es profesora. Ahí cambia el modo, ¿no? ¿Y su marido? Entonces le dije, mi marido es ingeniero. ¡Ay! Me dijo, qué bien, ingeniero. Y los niños, me dijo, tan lindos, me dice, nunca habían dicho nada de los niños, a pesar que uno se encontraba con ellos, con la gente en general. Jamás nadie decía nada. Y ya como a los 2 o 3 días, la gente empezó a saludarnos, porque empezó a correrse ya el que éramos profesor, ingeniero, qué sé yo. Pero así todo, nunca hubo contacto así de amistoso, personal. Y un día, estando, había abajo una plaza de juego, yo estaba con los niños, un señor que no era muy agradable, bastante desagradable, se sentó al lado de mí y me empezó a hacer poco menos que un interrogatorio. Me preguntó, así, sí, siempre con ese modo, ¿y en Chile hay también edificios? Y cuando yo empecé a contarle de Chile, de las tiendas como eran, de los edificios, de que teníamos discotecas, que había esto y lo otro, qué sé yo, como que... Y la familia, bueno, le conté que cómo era mi familia, era como que no podía creerlo. Me recuerdo que tenía una actitud como que se iba poniendo rojo, como que le daba rabia. Era increíble. O sea, ahí uno notaba ese racismo que queda tan dentro de muchos alemanes, porque muchos alemanes, ellos dicen que no son racistas, ellos dicen que no hay diferencia. Pero siempre les queda esa pequeña cosa de decir, ah, porque como ustedes son chilenos, los chilenos, pero cosas así. Que a uno dice, bueno, ¿por qué no lo tratan como una persona, o como María Cristina, como Luis, o qué sé yo? No, los chilenos. O sea, siempre hacen esa diferencia, ¿no? Así es que la verdad es que no fue fácil el contacto, ¿no? Pero de alguna manera sobrevivimos. Yo creo que teníamos la fuerza, sabíamos que nosotros no habíamos venido de vacaciones aquí a Alemania, ni a Europa, ni qué sé yo, sino que teníamos una tarea. Y eso mismo hizo que nosotros buscáramos el contacto, de que no nos quedáramos viviendo separados, sino de que había que entrar a tener contacto con los alemanes y lo logramos. Radio Moscú comienza su diario programa para Chile. Escucha Chile. Las noticias que la Junta esconde y prohíbe. Yo recuerdo muy bien que una de las primeras cosas que se, que,
donde la familia o donde mis padres gastan plata, plata, porque había muy poca al parecer, pero era una cosa que gasta plata él en comprarse una radioemisora, no, una radio, con una casetera. Y eso era muy importante para escuchar en la noche la radio Moscú, que era la única posibilidad de informarse sobre lo que estaba pasando en Chile. Todas las noches, a las 11 de la noche parece que era, todas las noches a esa hora se escuchaba Radio Moscú, yo creo que era una transmisión de media hora aproximadamente. Entonces él tenía la capacidad de grabar la emisión. Y después al día siguiente me imagino yo que la escuchaba con otras personas, la evaluaban con más tiempo, pero querían estar totalmente seguros de lo que habían escuchado. No sea cosa que de repente uno escucha una cosa e interpreta erróneamente lo que había escuchado, así que no, quería grabar para estar seguro de lo que pasaba. La intención, por supuesto, que era recibir la noticia: la Junta Militar de Gobierno se fue a la cresta, Pinochet se retiró, el poder vuelve a los partidarios de la Unidad Popular, todas las calamidades que estaban pasando en Chile tenían su fin. Pero bueno, esperaron todo el tiempo hasta que se fueron de Alemania escuchando todas las noches la radio Moscú. Nosotros con Maggie durante 12 años recibimos cerca de 900 personas en nuestra casa, que al principio no era la más grande, tenía dos piezas. Vivíamos en una comuna allá en Langwitz, dos piezas y un cuartito chico, sí, chiquitito, que era para comer. Y ahí abajo metíamos dos para que durmieran ahí, que era gente que necesitaba de la solidaridad para renovar pasaporte, para inscribir críos, para inscribir matrimonio, y que no lo recibían en ningún consulado en Europa, excepto el de Berlín. Que el caballero que estaba aquí, con todo, que trabajó para los milicos y todo, pero él se la jugó y dijo, no, mientras yo sea cónsul, y como no tenían a nadie más, él entregaba pasaporte, inscribía chiquillos, inscribía matrimonio, alargaba pasaporte. Entonces, bueno, eso hacíamos nosotros, recibíamos gente y bueno, lo que nos alcanzaba le daban pasaje, en fin, a veces algunos que nos traían ropa, hay que comprar ropa, y los que vivían para el interior también. Ese es un detalle. ¿Cómo iba a ir alguien que estuviera en Bulgaria, donde la ropa era distinta, el idioma distinto, comían distinto, todo distinto, y iba a llegar a Chile clandestino? Hay que pasarlo por acá. Dos meses aquí, enseñarle a hablar distinto, a comer distinto, a vestirse distinto, a comprar el zapato, a tener estos pasajes del bus, del metro. Fíjate, en esta iglesia está aquí, esto se llama Schöneberg, esto se llama aquí. Te van a preguntar un día, ¿dónde estuviste? En Berlín. ¿Y qué viste? Ah, tal cosa. No. Nada de fotos de por allá, ni Jonas, ni martillo, nada. Y así, pues, eso ayudamos nosotros. Yo descarté el tema de Chile porque nosotros éramos dos prisioneros políticos que vivíamos en Potsdam. Y a los dos, el Partido Comunista nos pidió que hiciéramos trámites para regresar a Chile. Uh-huh. Antes de que cayera el muro. Cinco años antes de que cayera el muro. Hicimos los trámites y a mí me contestaron que mandara mi currículum vitae a otras universidades, porque la universidad donde yo había trabajado no existía. Entonces yo no mandé mi currículum a ninguna parte, porque me di cuenta que en Chile no me querían y mi sabiduría no les interesaba, ¿no? Además, yo ya iba a cumplir 60 años y yo dije que voy a hacer en Chile a los 60 años en un país en que la gente a los 35 años ya es anciana. ¿Qué voy a hacer en ese país? Por eso no regresé a Chile.
y no pienso regresar tampoco, ¿no? Porque no tengo nada que ofrecer ahora. Yo ya tengo 87 años de edad. Voy a Chile a cantar un par de canciones, las canta todo el mundo, no hay nada nuevo bajo el sol. Eso es el problema. En realidad lo que más me marcó fue otra cosa. Fue entender la importancia que tenía Chile y lo que pasaba en Chile para todo el concepto del movimiento, los movimientos de izquierda y progresista del mundo. Todos los años en ese campamento de Artec se hacía una actividad que era en conmemoración de las víctimas del fascismo. Entonces, ese año que estuve, era como más que lógico cuando se hablaba del fascismo que alguien tuviera relación con ello. Y obviamente la delegación chilena era más adecuada porque siempre se consideró que la dictadura era una dictadura fascista. Y como yo hablo poco, me dijeron, listo, te va a llevar el discurso, ¿no? Fue en mi conciencia, el primer discurso grande que hice, delante de más de 10.000 personas. Pueden haber sido quizás 20, ¿sí? Pero por lo menos eran más de 10.000 personas. Hablando justamente sobre eso, fueron 5 minutos, pero fue un tema que me marcó mucho porque no, ni me puse nervioso ni me dio susto hacerlo, sino me impresionó con la atención y con la recepción que se tomó esto que dije por parte de delegaciones de más de 100 países del mundo. Y todos impresionados con un discurso de un niño de 12 años. No sé si están niños en ese momento, pero me di cuenta que lo que hacíamos y lo que éramos era importante para la gente, ¿sí? Y eso te da como un empujoncito de decir, oye, esto va más allá de pasar unas vacaciones. Esto es en realidad intercambiar experiencias e historias que pueden ser importantes para otros. Existía una figura que eran los encuentros de delegaciones. Las delegaciones más buscadas de la época eran la delegación de la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, la Organización del Congreso Nacional Africano, los niños, ¿sí? Y la delegación chilena, eran las tres más buscadas, siempre. Entonces, todo el mundo llegaba y le decían a la guía, mira, queremos tener un encuentro con ustedes, y hacían como un cronograma a las 5 semanas, qué días y a qué horas uno se encontraba con las delegaciones. Sí, era reuniones de trabajo, entre comillas, ¿sí? Y obviamente el tema fundamental, siempre querían tener nuestra pañoleta, que era bonita, ¿sí? Yo se la cambié a un niño de Tanzania, que tenía una pañoleta verde y amarilla, así súper chillona, bonita, que nadie más tenía, ¿sí? Parecía una pañoleta de Boy Scout, ¿sí? Esas cosas lo marcan a uno. A mí me marcaron porque en realidad conocí gente de tantos lados que me empecé a interesar por la historia de todos esos lados. ¿Sí? ¿Qué pasaba en Sudáfrica? ¿Cuál era el conflicto palestino? ¿Dónde queda Mongolia? Islandia, como te decían que no lo conocía. La diferencia entre Finlandia, Noruega y Suecia, aparte de que hablaran un idioma diferente, qué diferencias culturales tenían. Sí, tantas cosas que se te incentivaban que me quedó muy grabado eso. Es decir, esa experiencia, creo que de mi experiencia de preadolescencia o adolescencia ya, es una de las que más me marcó en muchas cosas que pasaron posteriormente en mi vida, ¿sí? Y me despertaron mucho más el interés, no solamente de conocer eso, sino también de representar lo que significaba yo como chileno en esa condición de exiliado en ese momento. Yo creo que en ese momento nació mi deseo, pero ferviente, de volver a Chile. Es decir, nunca se me metió en la cabeza que yo me iba a quedar en Alemania. Como quizás a mucho puede haberle pasado, como crecieron allá, yo de ese momento yo pensé, no, yo tengo que volver algún día a Chile, ¿sí? Porque todo esto tiene que ser por algo. Hay miles de desgarros, entendí, de la familia, pero bueno, en la vida, ¿me entendí? Piensa tú en mi caso, mi padre, el padre adoptivo, que mi madre de carne, prácticamente carnal, mi madre carnal era sobrina de él, o sea, toda la familia se arrancó de la Guerra Civil Española y se fueron a Sudamérica, ¿entendí? Entonces esto ya es una cuestión de generaciones, ¿me entendí? O sea, ellos se fueron para allá y yo me vine para acá, ¿entendí? Ojalá que nuestros hijos no tengan que seguir con este tipo de experiencia, ¿entendí? Pero eso es así. Y hasta el día de hoy yo me siento muy, muy golpeado por la actitud que toman los gobiernos y la gente, la sociedad, frente a los refugiados.